Ay, ¿qué hacer a Charly García? El número uno. Pues, ni lo voy a mirar, quiero sorprenderme directamente. Canta en tres. Vamos. Dos. Hoy Drago está. No, vino con todo, ¿eh? Uno es la edad, ¿viste? Que sí. Cumpleaños y no sé, lo puse. Capaz que el fin de no estuvo bien. Cero por. Ahí va. Cero por, loco. Oh. Rompa todo. Oh. Quiero ver que explote las casas. ¡No! La nieve. A ver. Igual. ¡No! Desafío de imitadores. ¡Es igual! Sí. Yo que nací con mi vela. Yo que nací sin poder. Yo que luché por la libertad, pero ahora la puedo tener. A ver. Yo que crecí entre fascistas. Yo que morí en el alta. Yo que nací con lo que estaba bien, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, devolviendo teles. Mientras dos plomos juntan los cables, que se ríen. Hoy pasó el tiempo, devolviendo teles. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles, que van las manos. Ok, el lunes. Ah. Vale. Yo estoy educado con odio. Y un día más la humanidad, todavía odio alguno. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Vamos, Charlie. Ahora no estoy más tranquilo. ¿Y por qué tenía que estar? Todos vivimos sin entender y todo el tiempo soy un anormal. Hoy pasó el tiempo. Devolviendo teles, mientras los globos juntando cables, que se enrede el sol, paso el tiempo. Devolviendo teles, mientras Laurita ya en la esquina pega carteles. Cero por rock and roll. Vamos, Charlie. Rompa todo. Sí, a Drago, tirale toda la banqueta. Trae la sombrilla. Te rompe todo la abuela. Por favor. Sí. Vamos, fuerte Charlie. El aplauso para Charlie. Mirá cómo quedó todo. Que yo te digo, si vas para aquel sector, la punta y te revoleas todo, a mí no me molesta, ¿eh? Quiero que lo sepas, Charlie. ¿Hace cuánto imitas a Charlie? Vení siempre a esta playa. Uy, sí, Charlie. Digo, me quedé, pero asombrada, pues hasta el perfil es idéntico. Sí, se parece mucho. Físicamente. También. De frente también. Y de perfil, mira, venía para allá, mira para allá. Sí, es Charlie. Sí, es Charlie, mirá, mirá, mirá. Sí. ¿Cuánto egipcia? Mirá. Habla igual todo. Charlie, escucha, ¿no voy en tren, voy en avión? Un poquito, ¿puede ser? ¿Esa no es de Thalía? Sí. ¿Así va? ¿Así va tanto? Se me metió. A ver. ¡Ay, está la pista! Pero... y dale. Quiero las manos, mirá. Ok. No, no es difícil. Sí. A ver, a ver. Los mejores imitadores, ¿eh? Va, va, va. Esto fuera competencia, ¿eh? Claro. Pero es que es tan igual que no lo... Bien. Hay que aprovechar. Sí, yo voy en tren. Ahí está. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Yo voy en tren. No. Voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Porque no hay nadie que resista. Nadie que yo quiera ver. Eso. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada que no pueda hacer. Por eso yo no voy en tren. Hey. Voy en avión. Eso. No necesito a nadie. A nadie alrededor. No voy en tren. Voy en avión. No necesito a nadie. Chao. Soy lo amor. ¡No! ¿Qué son las 5 de la tarde? Ya. Ya, pues el ojo se va, ¿eh? Ya no quiere más. Acá, Charlie, acá, 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 por acá, por acá, por acá. ¿Qué quiere? Tírale todo, tírale todo. Sí. Gracias, gracias. Sí, sí, bien. Adiós. Bien, bien. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren. Voy en avión. Retengo, No necesito a nadie alrededor. No voy en tren. Voy en avión. Bien, yo voy. La entendí. Chao, gracias. Era así la coreo, Aníbal. Mirá cómo. Era así.
sombrilla, te hago, ¡vamos, Charlie! Hay que tener cuidado con el agujero de la suena. ¡Qué grande, Charlie! No, te dio vuelta todo el estudio. No, yo cuando agarró la banqueta dije, uy, Charlie, pará un poco, pero bueno, después lo dejé. Pero bueno, es Charlie. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Charlie! El más grande de todos, ¿eh? Aparte, cómo mueve las manos. Todo, todo igual. No sé, Beto. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero se apoderó el alma de Charlie García. Draguito, fíjate dónde vas a anotar porque se te rompió todo, querido. No sé qué pasó. Quiero ser alcahuete, pero... ¿Y mi voto después no vale? No, el libro que escribiste, no. ¿Qué habrá escrito, Lau? Yo tengo una pregunta, Pacha, porque lo veo a Facu, obviamente, siempre con onda. Siempre es la onda caminando. Beto, que siempre muy fachero. Aníbal, yo conozco el guardarropas de Aníbal. Ah, mira. Y no sabes lo que es como Disney. No, mirá, claro. Hoy cocinan pasaplatos famosos. Sí. 6:30 te vemos cocinando hoy. Exacto. Lo que pregunto, Pacha, vos que sabés tanto de Abeto, a Facu, el tema del escote tan pronunciado, ya no está como de moda. Él le encanta. Pero si no termina la pregunta, ¿por qué ya estás con un rojo? Está negado el tipo. No es así. Es que a él le encanta mostrar el pecho. Un hombre tan bello. Pero mira, con ese escote. Amasó un poquito acá. A ver, a quién le toca.